La educación ambiental y la limpieza inmediata es lo que contempla el plan en las playas, ríos y lagunas. Esto debido a que muchas personas visitan los sitios durante la Semana Mayor. Estamos haciendo con todos los actores sociales, territorio, las alcaldías, los municipios, son importantísimos, la juventud, ¿verdad? Se integra y todas nuestras delegaciones del Marena están totalmente activos desde ya, ¿verdad? Organizándonos y coordinando para tener una Semana Santa, digamos, libre de contaminantes, ¿verdad? Estar activo en una capacidad de respuesta para poder proceder a la limpieza de forma inmediata. A lo largo de todo el año se desarrollan jornadas de limpieza y durante la Semana Santa estas se intensifican. Ya en lugares muy particulares, ¿verdad? Granada, las costas del Pacífico, se intensifica efectivamente, pues, y Marena desde ya está generando todas la planificación adecuada, el equipo correspondiente, la logística necesaria para poder dar respuesta a esa. Pero como decía, es un tema que lo abordamos desde la perspectiva de nuestro modelo de trabajo. La concientización es uno de los grandes retos de las autoridades gubernamentales y de los organismos ambientales para erradicar la contaminación. Neris Bonilla, TV Noticias.